cosas, Amix, mis reinas preciosas, les traigo a ustedes el tutorial del latte makeup. Es una nueva tendencia en las redes sociales que, güey, cada vez salen más tendencias de maquillaje y yo ni siquiera sabía que existían, pero me encanta, amamos. Y pues bueno, es un look súper bronceadito, en tonos cafecitos, todo es en café, güey. Entonces como que en tonos cafecitos, bronceado, muy bonito, muy hermoso. Y aquí amamos el café, güey. Tanto para tomar como en el maquillaje. Entonces yo te voy a enseñar a hacer ese make-up tan hermoso. Vamos a empezar. Voy a utilizar mi base normal, que es esta de CoverGirl. Y le voy a aplicar un poquitito de esta base, que es un tono muy oscurito para mí, vean. Pero para que me dé ese look como de que está bronceada la chica. Pero va a ser de que mínimo, mínimo. Miren, le voy a aplicar un pump de base. Y le voy a poner bien poquito, o sea, ni siquiera el pump. Una gotita, hagan de cuenta. Porque tampoco quiero que se vea mucho la diferencia con mi cara, ¿verdad? Algo así. Y también la voy a aplicar. Vamos a hacer una mezcla mágica aquí. Le vamos a aplicar también un poquito de iluminador a nuestra base. Esta, que está como doradito. Esto se va a ver espectacular. Voy a aplicar nuestra mezcla muy bronceada, muy linda. Y a ver cómo se ve, porque ya ven que yo siempre les digo, me encantó, güey. Y ya siempre les digo que es mi maquillaje favorito. Pero siempre que hago como que cosas nuevas, me gusta, pues, ¿qué hago, beba? Si me gusta, me encanta, me fascina. Y entonces lo vamos a poner por toda nuestra cariñosa. Empezar a difuminar, bebas. Y esto ya parece de que café con leche. Me quedó de ese tono la base. Pero no, no se preocupen si les queda como que un poquito más bronceadita que su tono de piel, porque también van las iluminaciones. Es solamente para darnos el aspecto de calidez. Igual lo pueden bajar un poquito de su cuello para que no se note como que tanto la diferencia, pues. Eso es opcional, ¿eh? Si quieren pueden utilizar su base normal. Yo nomás por mamoncita, pues, para verme más bronceada, para que se vea diferente. Pero lo pueden utilizar con su base normal. Para crear el contraste, esta va a ser la leche. No, no se crean, voy a aplicar este corrector que es muy clarito. Y este va como que a organizar todo el rollo. Lo pongo aquí. Un poquito aquí. Y un poquito aquí. ¿Ya vieron? Miren, es súper bien con su esponjita. Y esto sí ya está pareciendo que la cremita del café. Bueno, ya. ¿Cuál? Mucho café, bebas. Vamos a difuminar todo súper bien con la esponjita húmeda. Vamos al contorno de nariz y sí lo voy a hacer como que bien marcadito. Y un tono oscurito porque este look tiene que quedarte como que muy cálido, muy chocolatoso, pues, hagan de cuenta. Como que todo muy chocolate, así muy lindis. Siento que va a ser de mis looks faps. Faps. Miren, oh, qué bonito naricita, bebas. Bronceé la carita, utilicé este de Shane en el tono terracota, que lo amo, bebas, lo mega amo, neta 10 de 10. Y también le dimos pim, uno en el ojito para utilizarlo como de primer para las sombras y es el rollo. Y vamos a difuminar con una brochita. Se me secó un poco esto porque andaba subiendo un video en el TikTok, bebas, y me di cuenta que si lo dejan como que se seque un poquito, este agarra más cobertura, ¿eh? Vean este pedo. Igual ahorita le voy a pasar la esponjita, pero está perfecto porque lo que queremos es vernos muy bronceadas. Entonces, qué hermoso resultado. Primero con la brochita y ya después le pasamos su bellísima esponja. Pero si quiero todo alrededor de mi rostro, como que así, así, bronceado. Pasamos la esponja. No, el de los ojos todavía no. Miren. Me encanta porque esta zona se ve como que muy clarita. Y es justo lo que quería. Con mi dedito voy a empezar a difuminar el del ojito. A toquecitos. No pensaba aplicar este rubor, pero este de Shane, de She Glam, pues es lo mismo, ¿no? Tiene un subtono como que cafecito. Está como que entre naranja, entre color ladrillito, pues.
Es en el tono Birthday Sweet. Así que este es el que vamos a estar utilizando y lo vamos a difuminar. Ay, se ve súper bello. Nada más que cuando difuminen así con brochita, sí les recomiendo que después pasen como que... ¡Ay, pinche pelo! ¡Ay! Como que después pasen la esponjita porque sí se nota a ver como que la diferencia, ¿sí saben? Entonces con la esponjita toca como que... Como que se funde todo súper lindis. Para la ceja voy a estar utilizando esta paletita de Beauty Creations y voy a tomar un tono café oscurito. Es el tono Soft Brown. Y con esta me la voy a rellenar. Y sí quiero que me quede como que marcadita, no sé por qué. El día de hoy sí la quiero traer marcadona, pues. Marcadita, pero leve. Tampoco tan pasado. Voy a limpiar la cejita con poquito corrector. Antes como que no hacía este paso. Y últimamente estoy amando, entonces... Se los recomiendo, chiquis. Arriba. Como que ya me está creciendo la cejita y dije, no me la voy a sacar porque me gusta tenerla más poblada, pero no la estoy entendiendo. No la estoy entendiendo, bebas. Pero bueno, vamos a sellar todo con polvito translúcido. Voy a retirar las arruguitas, bueno, a pasar mi esponja para que no se me marquen. Y sellamos con nuestro polvito. Ya saben que yo utilizo el de Laura, pero me gusta mucho la borlita de Bisú. También el de Bisú es bueno, el que ustedes quieran pueden utilizar, bebas. El de Laura también es muy bueno. Voy a broncear primero con el de True Match en el tono Capuchino, bebas. Que nos quede súper bonito y marcadito, ¿ok? Voy a aplicar este de Bisú que tiene como que destellitos súper bonito. Y le voy a meter un poquito de rosita, pero bien leve, nomás así como para darle un toquecillo ahí de que rosita, pero así nada más en las chapitas, aquí. Y aquí. Así. Sé que se ve muy marcado, pero ahorita con los ojos y todo eso, ustedes confíen en el proceso. Los ojos también, todo tiene que seguir en tonos cafés, así que voy a aplicar el tono transición de la paletita de Rosy, marcando súper bien nuestra cuenca. Un café más oscuro, yo voy a utilizar Tamaulipas. Aquí hay uno que se llama Latte, pero lo veo como que muy rojizo, entonces no sé qué pedo. Mejor me voy a ir por el Tamaulipas, pero bien leve, o sea, no queremos que nos quede tan oscuro el ojo. Como que sea un degradado nada más. Entonces, toma muy poquito de ese tono, vean. Mi dedito voy a tomar el bronzer con brillitos, el de Bisú, y lo voy a aplicar en mi lagrimal. Para darle así como que vida, pues. Teníamos la línea de agua con café, esto es opcional, pero yo siento que sí le da como que el toque. Y vamos a difuminar con café clarito. En la parte de abajo, mismo tono de transición de la paleta de Rosy, lo vamos a difuminar en toda la parte de abajo. Un delineado súper delgadito con sombra café, con una brochita como esta que es para la ceja súper delgadita, de la mitad hacia afuera y bien pegadito al ojo. Aplicamos rímel y pestañas postizas, de Eva, son las de mi marca, vean qué chulas se ven las canijas. ¡Amamos! Ya saben que por el Insta Yasmin Morelos Beauty y voy a delinear mis labios y rellenar un poquito y solo en el centro voy a poner un tono más clarito con este Love is de Italia que es en el tono 1018 Brown. Oigan, quiero comprar mucho maquillaje de Italia porque vi que han sacado cosas bien chidas y yo no las he probado, entonces, ¿qué está pasando? Yo amo, neta, me encantan. Aparte de que es mega económico. No, beba, sí me encantó. Ya solamente ponemos poquito iluminador. Estoy utilizando uno dorado. Bueno, poquito mucho. Ya saben que aquí somos muy extras en todo. ¡Ay! Creo que me pasé de iluminador en la nariz. O sea, sí, pero tampoco te pases.
quedarme con este ovni o ponerme algo más en estos tonos. Pero ahorita regreso con el resultado final. Vean qué hermosura, reinas. Amo cómo se ve la piel también. Es que como que estos tonos como que todo en chocolatito, todo como cafecito. ¡Uy, me encanta, mis! Vean. No, güey, me encantó, la neta. Amo, reinas, me encantó, me encantó, me encantó. Si a ti también te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Te mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos muy pronto en un próximo video.